Muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Bandolero 7.0 y bienvenidos a eFootball 2024, sesión 7, el rey del continente. Vamos a ver vídeo. Estamos, sesión 7, el rey del continente. Ahora se ve un poquito mejor, ¿vale? Estos vídeos no se suelen ver muy bien, no sé por qué. Ahí le ponemos ahí la intro guapa de Bandolero. Venga, aquí tenemos a Messi, el rey del continente. De acuerdo. Toma, golazo. Ahí tenemos al Fideo, sí, sus coleguitas, Messi. Argentina 24, aquí lo tenéis. Aquí, Griezmann también con Francia. Mbappé, por supuesto. Verá por ahí. Sí. Bueno, pues estupendo. Y aquí tenemos a la selección turca también. Ok. Aquí tenemos también a Arda Güler. Ahí anda, míralo. Vale. Abajo del toro. Y aquí tenemos a Brasil. No han metido ni a Vinicius ni a Rodrigo. Vale, el Anderson. Ok. Okay. Está Vinicius, ¿dónde está Rodrigo? ¿Dónde está Henry? Madre mía. Bueno, tenemos a Cristiano Ronaldo. Ha sacado un nuevo juego también de fútbol. Ok, ahí lo tenéis para verlo en mi canal. Es el Team Pack Portugal. Ok. Bueno, pues estupendo. Aquí los jugadores. Sí, está muy bien, ¿vale? Nueva temporada aquí en el fútbol. Nos lo estamos pasando muy bien jugando a la consola ahí en el hotel. Así que, muy divertido, robarlo todo. No lo perdáis, chavales. Ok. Se acaba ya la musiquita. La podía poner otra vez, pero bueno. Me va a saltar el copyright y la va a volar. Venga, que va todo muy bien, ¿vale? El entrenador confía en mí. ¿Y dónde está Bellingham, tío? Ah, allí está. En el centro, ¿vale? Ahí arriba a la izquierda estaba Bellingham. No tiene mucho protagonismo, pero bueno. Campaña y eventos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis todos los regalitos que nos pueden dar. Así que ahora le echaremos un vistacito. Mira a Messi cómo tira la falta. Ahí. A ver lo que hace ahora por ahí por la Copa América y tal. Venga, vamos a ver. Hoy comienza la Eurocopa también. Tenemos ahí un partidazo. Hoy con Alemania, así que vamos a ver. Aquí tenemos a Mbappé, con Tchouaméni también, ok, Koundé, bueno, Rabiot, vale, nuevas habilidades, Showtime, aquí tenemos a Pedri con España, ojo, Morata ahí, con un golazo, así es verdad, vamos a ver mañana España qué hace ahí contra Croacia, esperemos que haga un buen resultado, sobre todo que no pierda el partido. Uy, se ha volado. La verdad que muy divertido el fútbol. Aquí está. Ah, son pasadores. Ok, beige. ¿Y esto es por la banda o qué? Toma, golazo. ¿Qué? Ah, vale. Sí, sí, son como medallas y tal. Me han regalado una ya. Ok, podemos ir cambiando y tal. Que okay, esto es nuevo. Ok. Podemos poner hasta tres. Estupendo. Épico. A ver, los jugadores épicos. ¡Ojo! Maradona, ya lo tengo. El amigo Maradona lo tengo. Este no. ¿Vale? Pero tengo otro también muy bueno. Venga, vamos. Aquí tenemos a Pirlo. A Andrea Pirlo. Ok, pedazo de defensa ahí de Italia. Vamos a ver, porque también nos ha tocado Italia en el grupo. Mira, Xavi Alonso. Ok. Así que veremos a ver lo que hacemos también contra Italia. Esperemos que hagamos también buen resultado. ¡Os esperamos! ¡No lo perdáis! En la Eurocopa. Puede estar interesante. Venga, Peñita. Vamos a probarla a ver. Ok. Cerramos aquí a ver lo que nos regala. Aquí, desde el continente. Pase fenómeno. Ya nos regalan ahí.
a uno, a Francia también. El fútbol allí. Muy bien. Cambio en el calendario. De acuerdo. Nueva insignia. Esos son los bases. Venga. Programa de entrenamiento, de posición y más. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ver. Voy a tirar mi penalti del día. Vamos a ver si nos fallamos. Hay veces que el portero se la huele toda, ¿eh? ¡Ah! Lo he engañado. Estupendo. Vale. Estamos puestos. Nos dan regalitos. Recompensa. Pues nada, puede estar muy interesante la campaña esta, la sesión 7. A ver, tengo por aquí uno de la estrategia que le tendré que renovar contrato o algo a Cabrajal. Aquí. Talla del jugador. Acciones. Vale. Y renovación de contrato. No tengo 2 millones y pico. Bueno. Ahí que lo renovamos cada 45 días. Ok. Mira, pues estupendo. Nivel 31 está a tope, ¿vale? Courtois también. No tengo que renovar contrato. Bueno, a ver, tengo objeto de 60 días, no tengo. Tengo el de 10 días. Bueno, lo guardo. 200.000 me pide, ojo. Te pide un poquito más que Carvajal, ¿de acuerdo? Pues nada. Nivel 16. Suplente. A ver quién tengo por ahí. Al Ceballos. No sé lo que hará este año, si se quedará Ceballos en el Madrid o qué. Camavinga. También está por ahí, ¿lo veis? Tengo aquí a Maradona al 100, tío. Creo que es el que más nivel tiene. A ver, he conseguido ponerlo ahí al 100. Poca broma, tú. Vale, a Kylian, al Jala y al Messi, que los tengo a los 3 en el 99. O sea que muy bien. Vamos a renovar esto. También. 120. Ok. Y aquí a Ceballos. Ok. Renovamos también. Venga, 45 días. Le damos margen ahí. Esperemos que no se vaya del Madrid. Si se va, pues peor para él. Aquí. Al Toni Kroos ya lo quité, ¿vale? Como se ha ido ya. Lo quité. Tenemos aquí a Valverde, Modric, Bellingham y Tchouaméni. Puede estar interesante esto. Ok. Y arriba Vinicius y Rodrigo. Venga, vamos a recoger los premios, las recompensas. De acuerdo. Noticias. Problemas detectados. Actualizar, que ya lo he actualizado. Así que recogemos aquí. Bien, nos ha dado una equipación, ¿eh? La nueva es fútbol a ella. Uno de Francia y otro de pase fenomenal. Pues venga, vamos a ficharlo. Vamos al contrato. Y a ver, misiones que me han dado. Aquí podemos ver las misiones que nos piden. De acuerdo. El rey del continente. Por iniciar sesión en el juego me da uno de Argentina. Venga, a ver si nos toca a Messi. Ok. Tengo que seguir iniciando mañana, ¿vale? Y pasado. No, más días, una semana. Ok, y luego partidillo ahí contra jugador, inteligencia artificial, los goles, ¿vale? Y toda la recompensa. Mira, pues estupendo. Vamos a ver. Ahora por los jugadores, vamos a por los contratos, que puede estar interesante. Ok. Jugadores especiales, ¿vale? Aquí los PAB, boletos de jugador normal, normales y directores técnicos. De momento. Me queda 1,5 millones, ¿eh? Cómo va bajando ahí el dinerito. Venga, de pase fenomenal. A ver si me toca Pedri o yo qué sé. Vale, esto ya es suerte. Bueno, lo mismo, ¿no? Pues son 150. Ok. Ah, si tenemos suerte, que no creo. Vale. Hombre, yo pediría a Pedri. Pero si no, pues alguno de los otros, Bernardo Silva o Simon, puede estar bien. A ver si tenemos suerte. Venga, deseármela. ¡Suerte, maestro! Okay.
Bueno, no ha habido suerte, ¿vale? Petkovic. Delantero centro, que no lo quiero para nada. ¿Vale? No lo quiero. Si sí, es de atrás, estrella. A ver. Despedirlo. Aquí. Enganche. Es que no, no lo quiero. De Croacia, creo. El Petkovic este. Me da muy poco, pero bueno. Ahí está. Así vemos. O veis cómo se despide a los jugadores. De acuerdo. Despedido. No, no voy a gastar dinerito. Moneda de fútbol. Venga, que me queda aquí. El de Argentina. A ver si tenemos suerte con Messi. Voy a dejar para el final. Messi y Mbappé. A ver cuál nos toca de los dos. Venga. Darme suerte otra vez. Mandarme vuestra energía. Venga, vamos. Mbappé ya lo tengo, desde luego, pero bueno. Si me toca otra vez. No. El Kolo Muani. No sé ni quién es el Kolo Muani este. ¿Qué pienso que es esto, tío? No, delantero centro. Una mano de 5 estrellas, ¿vale? De Francia. Ok. Bueno, mago del balón, de Borgen Zizam, sí con el balón, llegador. Ok. Bueno, no nos quedamos. Habrá que subirlo de nivel y todas esas cositas. Bueno, pues vamos por Argentina. Argentina, Argentina. Vamos a ver lo que hace, ¿eh? Está ahí en la Copa América. Tiene papeletas para llevárselo. Vamos a ver. China, Uruguay, Brasil siempre, ¿vale? Creo que anda flojilla Brasil, pero bueno, ahí está. Vale, muchas críticas al Vinicius, los brasileños. Nada, no vamos a tener suerte. No es buen. Nahuel Pérez. Que no están en el Atlético de Madrid. Es Nahuel este. Campeonato italiano. No, no, estará por ahí por la Juventus o por alguno de esos, ¿de acuerdo? Pues nada. Nos lo quedamos. Estupendo. Ahí. Defensa, ¿vale? Por la banda derecha y por el centro. Pues nada. A continuar. Ok, ya no tenemos más. Regalito. Así que ahí tenéis todo. Lo que se puede comprar con moneda. Ok, y con contrato nominativo. Bueno. Spa y todo esto. Vale, habrá que jugar partidito y todo eso. Evento. Ok. Los 6 equipos nacionales, también de pas potenciadores. Ok, el que sea y quiera, pues se lo puede comprar. A ver cuántas monedas nos piden. 1500, ya ves. Un poquillo menos, ¿eh? De Inglaterra, Portugal, Turquía, Brasil, ¿vale? Y no viene España. Xavi Alonso, la temporada 23-24 y la temporada 2013-2014 de Guardiola. La mejor de su vida. No se lo cree ni él. La suerte que tuvo. Claro, pagando la negreira. Bueno, ahí vamos. Hombre, le hicieron bien, tenía un equipazo, ¿vale? Pero con ayuda de los árbitros. Pues nada, ahí estaría. Luego el equipo, ¿vale? La estrategia. Y como veis, pues tengo al Real Madrid. Ahí hecho y derecho, ¿de acuerdo? Así que muy bien. Luego ya, pues, los reservas, los que nos han tocado. Ok. Tengo todos estos jugadores. Nahuel Pérez, el Kolo Muani, el Yeso, ¿vale? Los dos más buenos, estos dos. El portero, tengo a Les Michael. A Luis Suárez, también lo tenemos. Lo podemos poner ahí de compañero de Messi. Y el de Güler. ¿Qué hace aquí el de Güler?
El de Gule. Tira para acá, me. A ver, ¿por quién los cambiamos? ¿De acuerdo? Voy a tener que quitar a uno de los principales. Quito el jalón. 39, 40, que quite, da igual. Son muy buenos todos. Al Crow lo puedo quitar. Sí, sí. Venga. Vamos a ir por Arda Güler. Bueno, también el Arda Güler, ¿eh? Buen fichaje. A ver si viene Enric también. Y la liamos parda ya también. Pues nada, Peñita, aquí tenéis todo lo del fútbol 2024. ¿De acuerdo? El mundo europeo. Este es el que comienza ahora, ¿no? Vale. A fichar ahí unos jugadores. Y ahí está. La liga japonesa. Los pasadores. Los 6 equipos nacionales. Y aquí la campaña de King of Continent. Pues nada, Peñita, a disfrutarlo ahí. La nueva temporada. Un saludo. Chao, chao.